mujeres creativas, también para hombres creativos. Y a nombre de la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Gestión de Fondos y Financiamiento y a través de la Subsecretaría de Fomento, le damos la más cordial bienvenida a este su webinar Puro Sinaloa, la plataforma que ha estado teniendo mucho éxito para que ustedes puedan tomar cursos, talleres, estrategias a través de este medio. Pues le damos en esta ocasión tenemos a la licenciada Mariel Lizárraga, que es nuestra expositora. Bienvenida, Mariel. Ya este es el último módulo, tengo entendido, y es todo tu público aquí. Y espero que traigan muchas dudas para que ellas les pueda aclarar y les quede todo claro de los temas que se están tratando. Bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Paty Ayala. Soy la Secretaría de Economía y estoy a la orden para servirles. Hola, buenas tardes. Gracias, Paty. Pues vamos a empezar para que nos pueda alcanzar bien el tiempo. Ayer nos quedamos poquito para terminar, atrasaditos. Vamos a dejar las preguntas al final para ir avanzando con esto. Ayer hubo algunas dudas, ya tengo algunas respuestas para las personas que nos preguntaron. Y nos quedamos ayer en la parte de las ubicaciones de nuestros anuncios. ¿Sí pueden ver ya la pantalla? Listo. Bueno, yo ya tenía ratito que no usaba esta parte para hacer el anuncio. Yo casi siempre lo uso a través de una aplicación que se las voy a pasar más tarde, pero no me había dado cuenta que le habían cambiado en esta parte el tema del presupuesto. Aquí vamos a seleccionar el presupuesto que queremos diario o el presupuesto total que queremos gastar en nuestro. Quiero poner 50 pesos. Ese monto, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Este monto será único el gasto diario. Si yo pongo un gasto diario por una semana, serían pues 7 por 50. Ese sería el total de lo que yo voy a gastar. Entonces, aquí seleccionamos en la primera parte, después de seleccionar nuestro objetivo, vamos a seleccionar el presupuesto con la interacción de la publicación aquí. Nos vamos a configuración de la cuenta. Esto ya pasó. Ok. Y ayer ya hicimos nuestro segmento a través de la plataforma de InSigns. Entonces, nos pasamos a las ubicaciones manuales. ¿Dónde queremos ver nuestros anuncios? Los objetivos que nosotros seleccionamos, hay algunos que no nos va a permitir hacer algunas opciones que tenemos aquí. Por ejemplo, los que son para los sitios web, hay partes que aquí vienen para las aplicaciones como apps y sitios web. Esta no nos las permite porque no estamos haciendo un anuncio para... Si se dan cuenta, en esta parte podemos nosotros seleccionar, como les mencionaba ayer, desde los dispositivos. Aquí seleccionamos todos los dispositivos o podemos seleccionar celular o computadora. Aquí vamos a seleccionar las plataformas en donde queremos que nuestro anuncio se muestre. Yo ayer les comentaba que dependiendo la publicación o el producto o servicio que queramos anunciar, lo vamos a valorar para ver si lo hacemos tanto en Facebook como en Instagram o nada más en Facebook o si nada más lo quieren hacer en Instagram. Entonces, en este caso, voy a seleccionar estas dos. Aquí Messenger no me da la opción porque yo estoy seleccionando el objetivo de interacción. Si hubiera seleccionado el objetivo de mensajes, entonces sí me aparece activado, ¿no?
Tampoco tengo una aplicación que promocionar, entonces tampoco lo voy a seleccionar esta parte. Esto para que nuestro presupuesto tenga mayor ahorro y mayor alcance, ¿no? Que lo podamos aprovechar mejor. Aquí la opción de Marketplace, que era lo que les mencioné ayer, como tipo los grupos donde podemos anunciar nuestros productos, está bloqueada también. La ubicación no está disponible para el objetivo de interacción con la publicación. Aquí nos puede decir por los motivos por los cuales no está, ¿no? Podemos ver aquí en la parte derecha, abajito todo, nos dice en qué parte se va a ubicar cada anuncio. Entonces, nosotros lo vamos a hacer nada más para lo que va a ser el feed de Facebook y de Instagram. También puede aparecer en los feeds de los videos de Facebook. Recomendamos usar imágenes con formato cuadrado, videos y formato vertical. Los anuncios pueden mostrarse en feeds exclusivos de videos de Facebook, incluidos en Facebook Watch. Esto, cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda de videos, nos aparece de repente publicidad, entonces ahí es donde se ubica, ¿no? La columna derecha de Facebook. Es muy común que veamos este tipo de publicidad en las columnas al lado derecho de nuestro land page, ¿no? Ya en la página. Es en la sección de explorar de Instagram. Aquí podemos ver también en las historias, pero las historias no está activada para el objetivo de interacción. Y así sucesivamente, ¿no? Los mensajes, en artículos, en apps, cualquier duda que tengan lo pueden revisar aquí en esta parte y ahí les va a dar una pequeña descripción de dónde se va a aparecer. Entonces vamos a quitar esto. Quitamos esto y solo lo vamos a dejar para el feed de Facebook y de Instagram. Aquí nos aparece mostrar más opciones. Dice dispositivos móviles y sistemas operativos específicos, que fue lo que vimos ayer en la plataforma de InScience, que vimos los dispositivos. Aquí viene solo dispositivos Android, solo dispositivos para iPhone, etc. y solo teléfonos básicos. Vamos a ponerlos todos. También podemos seleccionar si queremos conectar nada más con la gente que está en Wi-Fi y si no, lo dejamos abierto para quienes están usando sus datos como el 4G, 3G y Wi-Fi, ¿no? Aquí, si lo seleccionamos, solamente llegaría la gente que está conectada a Wi-Fi. Y esta no está disponible porque no estamos seleccionando nada de network. Bueno, esta sería la parte de las ubicaciones. Ya seleccionamos el presupuesto que nosotros queremos, pero no seleccionamos cuánto tiempo. Entonces aquí nos vamos a pasar a controles de optimización y gasto. Me voy a pasar a esta diapositiva. Ahorita les voy a responder las preguntas. Módulo 3. Ok, aquí podemos ver lo de las ubicaciones que les estaba mencionando ahorita. Y ahora nos vamos a pasar a controles de gasto. Tú defines el presupuesto y la puja. Nunca gastaremos un importe que se exceda de tu puja máxima. La puja, ¿qué quiere decir? Esto va a ser el rendimiento que nos pueda dar nuestro presupuesto y llevar un control menor del gasto. Entonces, pues aquí nos menciona que Facebook va a tratar de gastar todo nuestro presupuesto, pero obtener el mayor número de interacción, hacer rendir nuestro dinero. ¿Y cómo lo va a hacer rendir? Pues también si tenemos una buena segmentación y un buen público seleccionado para nuestra campaña, ¿no? ¿Conseguiremos resultados independientes del presupuesto? Claro que sí, muchas veces se sale, o sea, lo que quiero decir es que nosotros podemos poner un presupuesto y nos da un estimado de alcance de interacción,
pero a veces nos va mucho mejor. Mariel. Mande. No se mira la pantalla de Facebook, se ve la presentación. Ah, sí, estoy hablando sobre el tema de... Ah, ok. Ahorita sí. Me paso para decirles cómo seleccionar el calendario. Sería mucho más evidente, porque esto pues, se exagera. ¿Va? Y... marcha del tendelemo. Bueno, creo que alguien tiene el micro activado. Bueno, me quedé en la parte del presupuesto, ya se me fue. Los anuncios se muestran a las personas con mayores probabilidades de interesarse en ellos, de modo que obtenemos mejores resultados. O sea, el presupuesto que nosotros seleccionemos con una buena segmentación, vamos a llegar a la gente que estamos queriendo, que queremos llegar, perdón, pero se puede salir de ahí y podemos abarcar muchísimo más de manera orgánica. Es como un empujón el que nos va a dar el presupuesto y podemos llegar a muchísima más gente sin haberle invertido tanto presupuesto. Ahora sí me voy a pasar a Facebook. Aquí lo comparto. Listo. Aquí nos viene la optimización para la entrega de anuncios. Interacción con la publicación, que fue la que seleccionamos. Control del costo, la estrategia de puja, es lo que les mencionaba, de menor costo. No tienen un control de los costos, pero intentará gastar todo el presupuesto y obtener el mayor número de interacciones con la publicación con la estrategia de puja al menor costo. Aquí podemos poner mi conjunto de anuncios en circulación continuamente a partir de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que el presupuesto se va a ir gastando dependiendo de lo que tú hayas puesto, pero podemos poner un inicio y un fin. Yo les recomiendo que siempre utilicen esto. Es lo mejor para que lleven un control exacto de sus gastos y podemos manejarlo así. Empezaría mi pauta el día de mañana. Nosotros ponemos la hora en la que queremos que inicie. Lo voy a dejar a las 15 horas y quiero que dure, supongamos, una semana. Entonces me iría al... Sí, aquí está en una semana, creo que sí. Me iría a finalizar mi pauta el día domingo 5. Igual lo voy a cerrar a las 3. Lo puedes cerrar a la hora que tú quieras, no hay ningún problema. Ya todo depende de la campaña que traigas o del objetivo que tengas para tu campaña. Y aquí quedaría ya. Entonces, nuestro presupuesto no va a pasar de lo que nosotros seleccionamos. Yo gastaría 50 pesos diarios durante estos días, 50 viernes, 50 sábado, 50 domingo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de ahí no tiene que salir. Facebook se va a encargar de distribuir ese presupuesto a nuestro anuncio. Falta un campo obligatorio, el campo name es obligatorio, complétalo para continuar. Aquí nos va a señalar siempre si tenemos algún error para completarlo, ¿no? Corregir error. Todavía no terminamos nuestra pauta. No encuentro este error. Creo que alguien está rayando. Bueno, nos vamos a pasar al siguiente punto. Le vamos a dar continuar. Lo siguiente ya entra el siguiente módulo, que es el que íbamos a empezar el día de hoy. En nuestro módulo 4 vamos a trabajar cómo elegir el formato de nuestro anuncio, realizar el pedido
y el seguimiento y medición de nuestro anuncio. Para elegir nuestro formato, existen 6 opciones diseñadas para funcionar a la perfección de cualquier dispositivo, con todas las velocidades de conexión, y nuestro anuncio se podrá mostrar ya sea en video o en imagen, o formato más amplio que incluyen varias imágenes o presentaciones, dependiendo también el objetivo que nosotros hayamos seleccionado, es la opción que nos va a permitir Facebook, porque no tiene abiertas todas las funciones para todas los objetivos. Esa es una estadística que yo encontré y me pareció interesante porque nos podemos basar en ella y podemos ver la actividad de formatos que tienen los usuarios en Facebook. Aquí nos muestra que el 70% de las personas ven mayormente imágenes, el 16% ven videos, el 10% se comunican a través de links y los demás son status o videos en vivo. Entonces, este es un buen focus para nosotros saber que la gente es más visual en cuanto a una imagen fija o un video, ¿no? Que son comúnmente las opciones que se seleccionan. Y tenemos aquí el contenido multimedia, que serían fotos. Les puse un ejemplo de cómo se miran y aquí tenemos el video. Cuando son videos, normalmente se ven alrededor de la pantalla de nuestros smartphones. Y esta parte es la que vamos a encontrar aquí. Voy a compartir pantalla. Listo. Una vez que hayamos seleccionado el presupuesto del calendario, nos vamos a pasar ya a lo que viene siendo nuestro anuncio. Entonces, aquí vamos a encontrar la identidad. ¿Qué es la identidad? Aquí vamos a seleccionar la página que nosotros vamos a trabajar. En este caso, pues, no tengo página aquí porque es una cuenta que creé nada más para darles la explicación, pero si alguien maneja más de una o dos páginas, aquí les va a aparecer. Las van a deslizar y van a seleccionar la página a la que ustedes quieren crear el anuncio. Después ya viene la opción de crear anuncio. Como yo lo hice en interacción, únicamente me va a dar la opción de una sola imagen o video. Podemos usar una publicación ya existente que nosotros queramos pautar y aquí nos da la opción de seleccionarlo. En este cuadro nos van a aparecer las publicaciones por fecha y nosotros las seleccionamos para poder publicarla. Mande. Disculpe. Ahora, en el punto anterior, ¿sería, uh-huh, se refiere a la página de la fanpage de ahí mismo de Facebook o una web página? Perdón, es fanpage. Fanpage, ok, muy bien, gracias. Sí. Bueno, aquí viene seleccionar un modelo de anuncio. Esta es una otra opción que tendríamos que activar y pues nos llevaría más tiempo. Estoy mostrándoles lo básico. Quisiera poder enseñarles todo, pero no tenemos tanto tiempo. Lo básico sería esto. Y también podemos agregar una experiencia instantánea, que en el mismo momento podamos crear un anuncio con imágenes ya existentes. ¿Quiere opinar o creo que alguien abrió el micrófono? Bueno, aquí podríamos crear una plantilla. ¿Mande? Vamos a ver, se solicita, si no van a hacer alguna pregunta, mantener apagado su micrófono para que no haya interferencia en el curso. Muchas gracias. Bueno, continúo. Nos quedamos en esta parte, que pudiéramos seleccionar una publicación ya o poder crear una plantilla. En este caso, nos da las opciones. Las plantillas pueden ser como unas diapositivas o usar una existente que ya tengamos. Aquí, en caso de
ya tenemos seleccionado, vamos a quitar esto, tenemos seleccionado la imagen o el video. Aquí voy a agregar mi contenido para mi multimedia. Agregar imagen o agregar video. Si yo agrego una imagen, puedo agregar, vamos a suponer esta. Puedo agregar esta imagen. Pero también puedo agregar otra imagen. Y aquí tengo dos anuncios. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo selecciono dos imágenes, mi campaña se va a mostrar en dos tipos de imágenes. Te pueden aparecer dos imágenes o quizá te va a aparecer una. Pero si tenemos dos productos que anunciar o más, podemos aprovechar para poner una imagen de cada producto y eso nos ayudaría a anunciar mayormente nuestros productos o servicios, ¿no? Entonces, aquí pueden agregar más imágenes si gustan, no hay ningún problema. En esta parte se agregarían. Las voy a borrar o quizá las pueden convertir en video. Aquí en esta parte nos da la opción de crear un video. Como diapositivas se reproducen, como pueden ver en el ejemplo. Podemos ponerle algún tipo de texto, nos da la opción también. En caso de que no cuenten con alguien que les trabaje el video o el diseño, pueden manejar estas plantillas que Facebook ofrece. Yo he utilizado hasta 5 o 6 imágenes en mis anuncios y tienes la manera de medir cuál es la imagen que más ha impactado y cuál es la que menor ha impactado. Ahorita, ya al final, les voy a dar dónde podemos revisar ese seguimiento. Y si una imagen no te está funcionando, la puedes modificar o la puedes quitar, no hay ningún problema. Entonces, nos quedamos con esta imagen. Y después nos pasaríamos. Bueno, voy a abrir otro Facebook porque aquí no tengo ninguna página y no voy a poder mostrarles el paso. A ver, permítanme tantito. Aquí pueden ir revisando otra de lo que hago esa parte. Okay. Es que como no tengo ninguna página, no me iba a permitir enseñarles lo demás. Voy a abrir una para que puedan ver cómo realizarlo. Crear anuncio. ¿Alguien que tenga alguna duda mientras hago esto, si quiere participar? Ahorita Lizzy tenía una duda y Maris también. Ok. Lizzy y Maris. No sé si gusten participar. Yo tengo una duda con respecto al marketplace que ofrece Facebook. Ajá.
porque he visto que no necesariamente es necesario que tengas tú una fanpage. No. O para que tú puedas vender algo en el marketplace. Pero mi duda es, ¿se puede hacer algún anuncio si tú ofreces o vendes algo en marketplace? Sí, marketplace tiene la opción de generar anuncios. Como es como un poco independiente, viene siendo marketplace, network, que es para las aplicaciones, y también está Facebook Ads, que es para las páginas de Facebook, y ¿cuál otro? Creo que son los que tiene Facebook para poder publicitar. Entonces, sí puedes generar algún tipo de impulso si inviertes en esas plataformas que Facebook arroja. Y sí, no necesariamente tiene que ser para fanpage, también lo puede poner alguien en un perfil de amigos. ¿Cuál dijo que se llama la plata? Lo que comentaba, marque Facebook Ads, ¿y cuál era el otro? El otro es, ay, se me fue, es Network, ahorita te lo paso. Ese lo podemos encontrar. Es más que nada para las aplicaciones. Ese lo tengo, se llama Network. Aquí lo tenemos. Déjame, pongo la pantalla. Te voy a poner el ejemplo para que lo veas. Estoy aquí. ¿Sí puedes ver? ¿Me regresé a las ubicaciones? Sí. Ok. Aries Network, esa es la opción, que es para, más que nada, promocionar lo que vienen siendo las apps. Cuando una empresa ya tiene su app, puedes promocionarla a través también de Facebook para que realicen descargas. Aquí viene apps y sitios web, nativo banner, que vienen, si puedes verlas aquí a la derecha, esas son las opciones que nos ofrece. Ese sería un tipo de anuncio. Que lo puedes hacer de manera individual o el del marketplace que está aquí en esta parte, pero como estamos interactuando no nos da la opción, entonces tendríamos que utilizar otro objetivo que ya sería venta o quizá en alcance o en marca podríamos encontrar también reconocimiento de marca o conversiones, y pues esa es la parte de las dos plataformas que podemos utilizar más. Bueno, ahora sí, ¿sí quedó claro? Ah, ¿y lo crearía en el administrador de anuncios? Sí, también lo puedes crear en el administrador de anuncios. Ok, muchas gracias. Por nada. Aquí ya seleccioné una página que tenía ahí. Entonces, volvemos al, si lo están viendo, ya una página que aquí dice todo y un poco más. Seleccioné esta página. Entonces, ya seleccioné que quiero una sola imagen o video. Aquí está lo que mencionábamos ahorita, que es usar publicación existente. No quiero una publicación existente, pero puedo mostrarles. Seleccionar publicación existente. ¿Ven cómo aparecen aquí las publicaciones? Si yo quiero una publicación del 21 de mayo del 2020, ok, pues la selecciono y puedo publicitar esa también. O si quiero crear una nueva, crear anuncio, y me voy hacia abajo, como les había comentado, agrego una imagen, podemos subir una,
quizá una de maquillaje. Subiría esa. Continuar. Y aquí tengo mi imagen y aquí abajo vamos a poder ir viendo cómo se va a mostrar nuestro anuncio según la ubicación que nosotros seleccionamos. Aquí pueden ver nuestro ejemplo. Así es como la gente miraría nuestra publicidad. Podemos agregarle un texto. Deja seleccionar aquí. En esta parte. Y vemos cómo lo vamos a ir encontrando aquí. Nosotros podemos ponerle el texto que nosotros queramos, pero yo les recomiendo que sea muy breve para que impacte, y lo que podríamos ponerle quizá es realiza tu cita al número 66, bla, 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 bla. Entonces, ahí vamos a ver cómo se va a mirar nuestro anuncio, ¿no? Si queremos agregar un link, también lo podemos hacer. Si queremos realizar una cotización o más información o enviar mensaje, estos botones de acción también se pueden manejar, pero como nuestro anuncio es para interactuar con la gente, pues no lo vamos a colocar. Pero si queremos cotizar algo, agregamos aquí una página web, www.facebook.com. Vamos a agregar aquí el URL de a dónde nos llevaría esta publicación si nosotros la llegamos a ver, publicidad. Ok, voy a realizar una cita, pero puedo cotizar antes. Entonces das clic en cotizar y te va a deslizar todas las preguntas para que puedas cotizar el producto. Puedes ponerle también más información. Siempre y cuando coloques una URL, porque este botón tiene que llevarte a un sitio. Aquí podemos pedir más información o a un blog o a alguna página que ya esté existente. Enviar un mensaje para que directamente te coticen en mensajes privados. Aquí está la opción. En comprar. También nos aparece. Y enviar mensaje de WhatsApp. Que si tenemos enlazado nuestro número de WhatsApp, los mensajes nos van a llegar directo a nuestro número de WhatsApp que esté dado de alta en la fanpage. Esto se mostraría en la sección de noticias del celular. En una computadora lo miraríamos así. Es un poquito más amplio. El teléfono, pues lógicamente porque está más pequeño. Pero esas son las visualizaciones que podemos tener. Esa es una opción que tenemos para los multimedia, ¿no? Que ya puede ser video o imagen. Mande. ¿Alguien quiere opinar? ¿Nadie? Bueno. Entonces, son dos opciones que Facebook nos ofrece en formatos para publicitar. Les voy a mostrar otras opciones que tenemos que son más funcionales para cuando tienes una página web. En este caso, aquí podemos ver
lo que viene siendo la secuencia. Yo creo que ahorita la mayoría de las empresas nacionales utilizan mucho lo que es este anuncio porque tienen mayor facilidad para poder promocionar distintos artículos en un solo anuncio. En este caso, si yo tengo este zapato, pero tengo quizá otra línea de colores o quizá otro estilo parecido, entonces nos da la opción de hacer esas tarjetas que podemos ingresarles un link a cada una para que cada una nos lleve a diferente ubicación. Podemos ver cómo Volaris, las aerolíneas lo utilizan mucho cuando quieren poner vuelos nacionales y ponen ofertas y pueden poner un destino aquí, otro destino acá, pueden poner hasta 10 imágenes en un solo anuncio y cada clic que tú haces en el anuncio que te interesa, pues te va a llevar directamente a esa ventana, ya a su sitio web para hacer la compra del vuelo o revisar algunos detalles de la compra. Destaca distintos productos o cuenta en una historia de marca que se desarrolle en cada una de las tarjetas, que es lo que les acabo de mencionar. Puedes también incluso poner al final la ubicación de tu negocio en caso de... Y pues, como les comento, pueden ser hasta 10 imágenes. Vamos a hacer una prueba de esto también para que vean cómo se realiza. Pero aquí vamos a cambiar nuestro objetivo porque este objetivo no nos lo permite en la parte de interacción. Nos vamos a regresar. Nos regresamos. En esta parte. Creo que no era. Aquí está. Nos regresamos a la parte del objetivo. Y aquí podemos seleccionar venta de catálogo en caso de que sea un catálogo el que queremos promocionar. Nos vamos a ir. Ay, es que, perdón, es que tiene la página, perdón, la que no tiene página. Si alguien tiene otra duda, me puede ir diciendo, ¿no? En lo que yo cambio esto. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo otra duda, Mariel. A ver, dime. Por ejemplo, cuando te están contactando, muchas veces te contacta gente que pues nomás pregunta, pero no hace la compra y pues muchas veces te quita tiempo con posibles clientes que sí te podrían comprar. Entonces, uh-huh. ¿Cuál sería tu recomendación para evitar ese cliente que no te compra? Y sí atraer a los clientes que sí te vayan a comprar y que sean clientes permanentes. Pues por eso es el detalle quizá de la segmentación, para que
para que lleguemos a la gente que realmente nosotros queremos que esté interesada. ¿Por qué? Porque si yo hice una búsqueda, pues me va a llegar a mí tu publicidad porque tú hiciste un segmento hacia la gente que esté interesada en ese producto. Esa es la importancia precisamente de hacer un buen segmento y saber qué es realmente lo que la gente está buscando para llegar a todas esas personas, ¿no? Es por eso que les digo que tenemos que hacer muy bien nuestra segmentación y definir bien el público. Ok, muchísimas gracias. Por nada. Miren, ya lo puse. Perdón, es que entre tanta pantalla ya me hice bolas. A ver, aquí va. Ya seleccioné el objetivo. Es otro objetivo distinto. Cada objetivo tiene una opción diferente para el formato que vayamos a anunciar, ¿no? En este caso, el objetivo que seleccioné es el de reconocimiento de marca. Este, recuerden que a lo que estuvimos viendo el día de ayer, es muy, muy conveniente utilizar este tipo de dos objetivos para las empresas que comúnmente no tienen quizá una página web, o darnos a conocer o generar una interacción. Entonces, si seleccionamos el reconocimiento de marca, vamos a tener la opción de poder hacer una secuencia en nuestro anuncio. Aquí la seleccionamos. También tenemos la opción de hacer una sola imagen o el video como lo hicimos ahorita. Cada uno de los objetivos, les digo, es diferente la opción que nos pueda dar de formato, pero podemos ir variando, ¿no? Aquí tenemos esta opción. Entonces, tal como se los mostraba hace un momento, vamos a seleccionar una imagen. Seleccionar imagen. Seleccionamos esta imagen, esta, la vamos a seleccionar. Las imágenes también tienen medidas, ¿no? Es muy importante también que tomemos en cuenta eso. Ahorita les voy a decir en qué parte nos dice de qué medida tiene que ser nuestra imagen. Aquí ya seleccionamos una imagen. Aquí nos dice que la imagen tiene que ser en un formato de 800 por 600. Quizás se puedan adaptar algunas imágenes que ustedes tengan, pero lo más recomendable es que las imágenes sean de acuerdo a las medidas que Facebook nos está pidiendo. Anteriormente, cuando seleccionamos el otro anuncio, también en la parte de abajo viene la medida de la imagen, cómo debe de ir, ¿no? Cada tarjeta puede llevar su nombre dependiendo del producto. En este caso, si yo tengo productos de belleza y quiero promocionar exfoliantes, pues vamos a ponerle aquí exfoliante. Y aquí ya nos está apareciendo, si pueden darse cuenta. Aquí podemos agregar una descripción. Una descripción de nuestro producto. Podríamos quizá no poner una descripción, o podemos poner, es recomendable exfoliar tu cara. ¿Recuerdan un anuncio que les mostré también de Nivea que era así? Traía varios productos, varias cremas. Entonces, esto es también muy, muy útil para las personas que tienen diferentes servicios o productos. Pueden aprovechar y poner cada uno de ellos. Aquí obligatoriamente sí tenemos que poner el campo del sitio web. Como no tenemos uno, solo vamos a poner este.
para que nos lleve directamente, o si tenemos un blog, podemos poner información sobre cómo exfoliarte tu cara. Entonces, aquí le doy clic y voy a abrir un blog donde podamos ver todos los pasos para exfoliarte tu rostro, ¿no? Aquí podemos ver también todas las ubicaciones donde nos podemos encontrar este anuncio. En este caso, podría ser sección de noticias de la computadora, artículos instantáneos, para que vean cómo se mira. Resalta un poquito más y la otra se ve más pequeña. En videos, en stream de Facebook, que son en el celular. Aquí creo que no está disponible. Marketplace, aquí hay alguien que preguntaba ahorita, aquí podemos ver si se puede, así se puede observar cada publicación con publicidad. Está también la lista de categorías y páginas de detalles de Marketplace, así tendríamos la vista. Este también es para Marketplace. Si se dieron cuenta ayer que vimos la aplicación de Marketplace, bueno, la plataforma nos permite también meter varias imágenes. Entonces, este es muy usual para este tipo de pautas, ¿no? Este viene siendo para las historias. Nosotros aquí vemos el botón de más información. Y este botón lo deslizamos y nos va a llevar directamente al web donde tengamos el enlace. En Instagram, así lo podemos ver en el feed. Vamos a poder ver las demás imágenes. En este caso, si tuviéramos más. Instagram, las historias. Aquí no nos permite verlo. Hay opciones donde no nos va a dejar Facebook por default. Aquí también podemos ver en explorar y así sucesivamente en audiencia network. Ahí tampoco está disponible si pueden. Esto sería entonces en el anuncio consecuencia, ¿no? Le podemos poner hasta 10 imágenes. Podemos también poner un video. Y sería la misma situación. Podemos poner varios videos o crear una presentación también. Si se fijan, en esta parte donde dice presentación, les voy a mostrar algo. La presentación se mira de esta forma. Esta viene siendo una presentación. A la presentación podemos agregarle también un botón para llenar un formulario publicitario compuesto de movimientos, sonidos y textos, parecidos a los anuncios con videos. Con estos clips sencillos podrás contar tu historia en una forma atractiva en cualquier dispositivo a través de cualquier velocidad de conexión. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo crear este tipo de anuncio? El anuncio de secuencia. Voy a ver aquí. El tiempo máximo para dejar una campaña. Todo depende del producto, de la campaña que quieras hacer en cuanto a si es un día de las madres, si es un día del niño. Comúnmente nos podemos dar cuenta o basar cuando una tienda departamental puede hacer una campaña del día de las madres. Casi siempre empezamos pues lo que viene siendo el 1 de mayo o quizá una semana antes para empezar a aventar la publicidad.
nos podemos ir quizá por esos tiempos para estimados, podría ser 15 días antes de tu fecha de límite de campaña o una semana, podría ser. Todo varía también. Ayer, el primer día o el segundo día, creo que nos mencionaban algo del mes del testamento, pues ahí es todo el mes, ¿no? Empiezas quizá 15 días antes de septiembre y 15 días y al iniciar el mes de septiembre podría ser una fecha estimada, porque ya no tendría caso seguir pautando el último día de septiembre si ya pues quizá no alcanzas a realizar tu trámite, ¿no? Sí hay que variar mucho las fechas y dar un tiempo estimado para definir nuestro tiempo de campaña. Bueno, esas son las más complicadas, podrían, por así decirlo. Entonces, una vez que tengamos seleccionado nuestro anuncio, aquí se pueden pasar rato experimentando y mirando todas las opciones que podemos tener, porque, pues les digo, quisiera enseñarles cada una paso a pasito bien detallado, pero nos está comiendo el tiempo. Les voy a mostrar entonces yo aquí en las diapositivas para seguirles diciendo cómo podemos darle seguimiento a todo esto. Me voy a regresar. ¿Están viendo las diapositivas? Ok, tenemos el contenido multimedia, que es la foto o video. Tenemos el formato de secuencia, que es el que acabamos de ver. Tenemos el formato de Messenger. Aquí podemos ver cuando hacemos una publicidad para mensajes. Así es como se mira y puedes tener algunas preguntas. Los anuncios de Messenger pueden ayudar a las personas a iniciar conversaciones con tu empresa. Personaliza la experiencia que ofreces a tus clientes o actual potenciales. Esto puede ser muy bien para también constructoras que realizan citas, tienen prospectos, que las ventas son a través de citas, ¿no? Esto está muy bien porque así la gente ya no deja sus datos de forma pública, sino ya llegas directamente a mensaje privado, ves la publicidad, pues se te hace más cómodo y más confiable hacerlo de manera privada y poder dejar un número de teléfono. Esa podría ser una opción. La parte de colección son anuncios donde podemos colocar diferentes imágenes para mostrar algún catálogo. Podría ser un poco parecido al de secuencia, pero en este caso podemos mostrar diferentes artículos, como se puede ver en el ejemplo. Podemos explorar, comprar diferentes artículos o a lo mejor una línea, que si es una chamarra, una blusa, un pantalón o un kit completo, en el caso de ser ropa, esa puede ser una opción, o una pulsera, un collar. Aquí está la parte de la presentación que les comentaba ahorita, las historias, así es como las podemos ver. Y para el tema de las campañas que van dirigidas también a los sitios web, aquí podemos ver el seguimiento. No sé si han escuchado la parte de Pixel de Facebook, eventos offline y eventos de la app. Esto, pues los nombres, como podemos ver, van muy relacionados a lo que viene siendo los sitios web. Estos nos permiten tener un seguimiento para aprovechar al mayor el presupuesto. En el caso de Pixeles, nos da la opción de poder visualizar las personas que hicieron un clic en nuestro sitio web, pero que ese clic fue porque principalmente nos vieron en Facebook. Las personas que lograron concretar su compra, o las personas que solo simplemente se metieron, intentaron hacer la compra, pero realmente no la hicieron. Entonces, esta opción de Pixel nos arroja todo esto, ¿no? Aquí dice, agrega el Pixel a Facebook a tu sitio web para realizar un seguimiento de las conversiones de anuncios, mejorar la segmentación del público y maximizar el retorno de la inversión en publicidad. Esta es la parte de Pixel. Ahorita les voy a decir en dónde lo podemos encontrar ya que estemos haciendo nuestro anuncio. Los eventos offline vienen siendo, mide los resultados del mundo real.
con tus anuncios de Facebook estás generando resultados reales como compras, la tienda, reservas, clientes potenciales y mucho más. Esto es más que nada para la gente que realiza ventas a través de sus sitios. Los eventos de la app miden la actividad y resultados de las aplicaciones. Ya esto es de las personas que se meten directamente de Facebook a tu aplicación o viceversa, el tráfico que puedan tener. Son tres cosas muy similares, pero son distintas. Aquí voy a compartirles la otra pantalla. Después de hacer nuestra selección de formato, supongamos que ya nos quedamos con esta imagen. Sería esta. Aquí podemos ponerle un texto principal, que sería el que va aquí en la parte de arriba, como les mencionaba hace rato. Y se puede agregar un botón. Aquí están todos los botones. Postularme, reservar, contactos, descargar, en caso de que sea un archivo, cotizar, ver funciones, escuchar, solicitar cita. Todas estas líneas de acción les podemos agregar. Ya depende del producto o el caso. Después de terminar nuestro formato, aquí podemos ver la parte del seguimiento. ¿Qué seguimiento le quieres dar a tu anuncio respecto al pixel, a eventos de la aplicación o eventos offline? Esto es más que nada para las personas que manejan el sitio web, ¿no? En este caso, aquí podríamos configurarlo. Y ya le daríamos confirmar para realizar nuestro pedido. Aquí podemos ver nuestro anuncio, reconocimiento de marca, en esta parte. Aquí nos indica que nuestra campaña está en revisión. Ahorita, a los que ya manejan su fanpage, creo que les ha aparecido alguna leyenda que por cuestiones de la contingencia, Facebook está demorando un poco en aceptar los anuncios. Si tu anuncio es indebido, si contiene una imagen indebida, si rebasa el porcentaje de texto, te revisa todo ese tipo de cosas para no cancelártelo después y bajarlo, porque muchas ocasiones te los bajan y pues tu pauta se cancela. Entonces aquí está en revisión. Una vez activada, te llega una notificación de que tu anuncio ya está circulando, ¿no? Entonces, aquí esperamos aproximadamente unos 15 minutos, 5, 10, que se tarda, todo depende, pero ahorita con el tema de la contingencia, sí están demorando. Entonces, es muy probable que les pase eso. Aquí podemos ver el rendimiento, los datos demográficos, nos va a ir arrojando todas las gráficas, las ubicaciones, entregas, y es como le vamos a dar el seguimiento a nuestro anuncio. Es muy importante que demos revisión muy constante. Aquí, como yo nada más puse una imagen, no me deja ver las demás imágenes, pero comúnmente cuando haces más imágenes, te va a arrojar en esta parte las demás fotografías y puedes ir revisando el costo que tiene cada una de las imágenes en tu presupuesto, ¿no? En su presupuesto, perdón. Aquí ya no me deja porque solo seleccioné una. Bueno, nos vamos a pasar para dar seguimiento a nuestro anuncio. Esto ya lo vimos, que es realizar pedido. Una vez enviado el anuncio, avanza la subasta de anuncios, lo que ayuda a que llegues a personas correctas
siempre y cuando hayamos hecho nuestra segmentación bien, ¿no? Entonces, el seguimiento y medición del anuncio lo podemos ver a través de una aplicación que se llama Facebook Ads Manager. Aquí está. Este es el loguito, la pueden bajar en App Store o en Play, no recuerdo cómo se llama en Android, pero donde bajan las aplicaciones pueden encontrar este loguito y ahí lo pueden bajar. Accede al administrador de anuncios, estés donde estés, con la app para celulares. Está súper práctica, está muy fácil, pueden ir midiendo también ahí para que no estén también conectándose a la computadora y pueden acceder a través de Facebook Ads, que fue en donde iniciamos desde un principio. Aquí les voy a poner también para que vean dónde lo podemos encontrar. Cuando vamos a crear, nuestro anuncio, aquí, podemos entrar. Se me fue a otra cosa. No me sale la opción aquí porque no he hecho ninguna pauta en esta cuenta, pero vamos a hacerlo de esta parte. Vamos a entrar en la parte de los anuncios. Aquí podemos ver desplegar nuestro administrador de anuncios. Esta es. Aquí entramos y vamos a poder encontrar el seguimiento de nuestra campaña, ¿no? En este caso yo no tengo ninguna campaña en esta cuenta, pero podemos encontrarlo aquí. Deslizamos el nombre de nuestras campañas y es muy recomendable tener siempre un orden en los nombres de nuestros anuncios, ¿no? Cuando el instante de la... Estas son las dos opciones que tenemos para dar seguimiento ya una vez que hayamos activado nuestro anuncio. Se nos fue bien rápido el tiempo. A ver, les voy a pasar un correo. Para todos los que tengan dudas y que no les pude responder, por favor me pueden mandar un correo y con gusto yo se los voy a responder y les paso cualquier consejo o duda que tengan. Pueden mandarme correo a porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, también de igual forma, Mariel, si ellos tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, sí. Y no te lo envían a ti, ahí también lo pueden enviar al correo que he estado poniendo en los mensajes. Okay. Y con mucho gusto se les dará respuesta. Sí, también, ayer... Perdón, no, adelante. Sí. Ah, también comentarles que a su correo electrónico se les va a hacer llegar la presentación y se les va a hacer llegar su constancia de participación. No les comento que mañana mismo se les va a llevar, pero en la semana próxima, durante la semana próxima les estará llegando. Muy bien. Bueno, a ver, en Instagram también puedo tener mediciones. Sí, Instagram también te da mediciones. Si tú haces una pauta en Instagram o en Facebook, el administrador te va a arrojar las mediciones también. Cualquier duda, ahí está mi correo. Pueden mandarme, por favor, y con gusto se los voy a responder. Ahí ayer alguien me comentó sobre unos pagos que tiene atorados ahí. Ya tenía la respuesta que me mandó un correo para decirle qué puede hacer y darle seguimiento a eso. Pues muchísimas gracias a todos por participar y qué bueno que sea una oportunidad de conocer más. Es excelente presentación, licenciada Mariel, felicidades. Gracias. Y pues estamos a la orden, los invitamos a seguir participando en los webinars Puro Sinaloa. A nombre de la Secretaría de Economía te damos las gracias, Mariel, y a todas las personas que asistieron al curso.
Gracias a ustedes y ojalá que les haya servido de mucho. Traté de hacerlo un poquito primero muy teórico, ya después a la práctica. Era muy poquito tiempo, yo creo que eso está muchísimo más. De verdad, nunca dejas de aprender con esta plataforma porque tiene muchísimas cosas. Y pues ojalá que más adelante podamos hacer algo que le dé seguimiento, ¿no? Muchas gracias. Sí, están pidiendo tu correo electrónico, Mariel, unas personas, no sé si lo puedas brindar. Sí, aquí está, aquí se los mando. Sí, listo. Como dices tú, o sea, fue poco tiempo y la verdad que siento que también podrías dar posteriormente alguno presencial porque es más fácil de estar ahí, ¿verdad? Y dirigiéndonos a todos. Así es. Es más fácil. Bueno, en el caso de que hay unos que ya son muy expertos, pero sí tenemos mucha falta de conocimiento de todas las herramientas que brindan las redes sociales. Muchas gracias por la información. ¿No aparece el correo de Mariel? A ver. No, o lo digo, o díctalo, si puedes. Es que sabes que no aparece para nada. Ya, todos, dice. Estaba seleccionado, creo que ahí les llegó. Yo la pregunta que tenía era sobre los americanos. O sea, si yo le quiero mandar un anuncio a alguien que vive en Mazatlán, pero que es de otra nacionalidad, ¿no hay manera de direccionarte a esa gente? O sea, si esa persona tiene su Facebook. Sí, sí. Sí. Ah. Ellos tienen Facebook, pero yo mis anuncios los hago en inglés y son para personas que viven aquí, que son americanos, pero no se los quiero mandar a los señores de 50, 60, 70, 80 años, que no son extranjeros. Y nunca he sabido cómo mandárselo nada más a ellos. Ok. Si estás haciendo un anuncio y tu administrador de anuncio está dado de alta como México, entonces le va a llegar a todas las páginas, a todos los usuarios de Facebook que están dados de alta como México. Entonces, ahí sí ya depende de las personas, la nacionalidad que tengan ya en su Facebook. Uy, pero yo lo tengo en inglés toda mi computadora y la verdad no sé ni cómo estoy dando de alta, si en México o en otro lugar. Porque si estás dado de alta como México, pues tu publicidad va a ser directamente a México. Pues ese ha sido mi gran problema, porque yo antes hacía las campañas, pero yo quiero que la vea un señor de 60 mazatleco, quiero que la vea un señor de 60 de habla inglesa, ¿sí me entiendes? No sé si por ahí. Vas a tener que, yo soy restaurantera y te entiendo la pregunta, ¿no vas a encontrarlo como tal? Por la segmentación así como lo maneja Facebook, más bien te vas a tener que meter a los grupos que los mismos americanos que viven ya en Mazatlán han creado comunidades dentro de Facebook. Sí, eso sí, pero lo que quiero es hacer publicidad. Aparte, la de Facebook me voy grupo por grupo, pero es muy tardado, como que quisiera sí, pues no. Yo también lo he buscado y no creo que lo encuentres así como lo necesitamos. Sí, ¿dónde te dedicas? Lo que podrías hacer es en la segmentación, ahí sí, definir, por ejemplo, viene el idioma en que quieres enviar tu anuncio, ahí seleccionas la parte de inglés. No te creas, nunca me ha aparecido. Sí, la vimos nosotros en la parte de la audiencia, creo, en InScience, ahí venía la opción si queríamos realizarlo para idioma inglés o en español. Déjame ver. Ve rápidamente, a ver si no nos corta esto. Sí. Entonces, eso quizá te pueda ayudar un poco para llegar a esa gente. Vamos a ver aquí, te voy a compartir pantalla. Estamos en Estados Unidos, vamos a poner México.
Ya ni me acuerdo dónde lo vimos. Bueno, te voy a, sí lo vimos esa parte, pero te lo voy a me mandas un correo y te puedo dar la opción para que lo intentes de esa forma y ya que puedas tener algún otro resultado. Creo que lo vimos cuando creamos el anuncio, pero no estoy segura. Sí, buenas tardes. Sí, ahí viene la opción de que dice elegir el idioma español y inglés. Aquí está. Justo donde está la segmentación. Sí, aquí está. Entonces, aquí vas a seleccionar inglés Estados Unidos cuando crees tu anuncio, ya lo guardas y ya tu anuncio va a ir dirigido a las personas que hablen el idioma de inglés. Entonces va a ser más fácil llegar a ellos. Mira. En esta parte, mira, aquí donde viene opciones avanzadas, encontramos el idioma. Quizá eso te pueda funcionar mejor. Ok, entonces. Ah, disculpen, me están informando que van a cerrar ya el webinar porque hay otro curso ahorita. Okay. Si tienen algunas dudas, nos pueden enviar correo o a Mariel directamente. Uh-huh. Muchísimas gracias y disculpen, es que ahorita va a empezar. Te voy a mandar otra vez, no se preocupen. Muchas gracias. 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 Gracias.